Yo hace muchos años que doy clases en el centro de jubilados y bueno, en este momento ellos son personas de riesgo, eh, lo cual tienen prohibido salir de sus casas. Así que bueno, eh, estábamos, estábamos viendo la manera de, de acercarles las clases de gimnasia. Eh, yo hasta acá eh, les fui mandando videos eh, con clases, con ejercicios, pero bueno, el problema está en que no todos tienen celular, no todos manejan el WhatsApp, eh, no todos conocen, eh, saben abrir un video eh, y demás. Así que bueno, eh, pensando un poco se nos ocurrió esta idea de, de, bueno, de poder hacer las clases a través de las cámaras de, del Canal 4. A ver, un poco la idea era tratar de continuar. Nosotros trabajamos generalmente martes y jueves eh, por la tarde a las dos menos cuarto de la tarde. Ese es el horario fijo de hace ya varios años. Eh, como para ir creando también un poco el hábito eh, de, de esos días, eh, bueno, eh, con el esfuerzo de ustedes eh, lo vamos a lograr desde la semana que viene. Esta semana con un poco, bueno, para promocionarlo y demás, vamos a estar el miércoles y el viernes a las 10 de la mañana y a partir de la semana que viene, sí, eh, y de, de, desde la semana que viene en adelante, martes y jueves, también a las 10 de la mañana. Bueno, el horario obviamente cambió, pero bueno, no importa, total están en sus casas, eh, obviamente no es solamente es para los alumnos del centro de jubilados, es para todas personas que se quiera sumar, que quiera hacer. Eh, eh, bueno nos reíamos, eh, yo, mi cuñada está embarazada y bueno va a ser una oportunidad también para hacer algo de actividad física. Es tranquilo, pero bueno se puede sumar eh, toda persona que quiera moverse y que está en casa y que no sabe qué hacer. Nosotros siempre planteamos un tipo de clase. Eh, pasa esto. Uno dice jubilado, pero el, el jubilado, el espectro varía porque va desde de los 60 y 65 hasta los 90, 95 años. Nosotros manejamos siempre ese rango de edades eh, en las clases presenciales en el centro. Entonces tenemos al que se mueve mucho y al que se mueve poco. Entonces siempre planteamos y vas a ver en cada una de las clases que por ahí siempre hago mucho hincapié. Yo planteo un modelo de clase eh, con cierta cantidad de repeticiones y demás, lo que no quiere decir que todos los que lo hagan... Eh, eh, respeten esa cantidad y esas repeticiones. Eh, si yo hago tres, el que puede hace uno, el que puede hace dos y el que está eh, apto y en condiciones hace las tres. Si hago ocho puede hacer seis y vas a ver que yo lo voy repitiendo y lo voy diciendo a cada rato, así que eh, lo importante y también vas a ver que lo digo diariamente, bueno, y las chicas que... Vienen conmigo hace muchos años, también ya me conocen, eh, es no exigirse, cada uno sabe hasta dónde puede y qué es lo que puede hacer, pero bueno, la idea es no lesionarse en casa, sino al contrario, movilizarse un poco. A ver, no son cosas muy distintas a lo que por ahí hacemos a diario, lo que pasa que está reducido en un, en un tiempo de 45 minutos, ¿sí? Vas a ver ejercicios... Por ejemplo, sentarte y levantarte de una silla, que vos a lo mejor lo haces 20 veces en el día, nada más que acá lo vamos a hacer en 40 minutos, no en las 24 horas que tiene el día. Pero bueno, un poco es eh, agilizarnos. Y bueno, hay muchas cosas que algunos por ahí creen que no pueden y realmente sí, van a poder. Bueno, sí, primero déjame agradecerles a vos, Cristian, porque la verdad que. Gracias, eh, me ayudaste con todo, estás colaborando un montón. Bueno, Daniel, quiero agradecerle también por esta posibilidad. Y bueno, sí, invitamos a todos, jubilados y no jubilados, a todas las personas que a las 10 de la mañana están en su casa y que no están haciendo ningún tipo de actividad física, eh, bueno, a moverse. Eh, la intensidad la va a manejar cada uno, los ejercicios que hay sin peso pueden hacerlos con peso si quieren, como para agregarle, como dije recién, intensidad. Pero bueno, la idea es eh, no estar quietos en casa, eh, así que bueno, invitamos a todos, hombres y mujeres, eh, no hay distinción de sexo, cualquiera puede engancharse.